¿Qué tal, compis? Los saluda Spoon211, y bien, a lo largo de la vida y a lo largo de la era vemos cómo el hombre evoluciona. Pensaba poner algo de historia, pero creo que sería algo soso y aburrido esta vez. Hablaré de en los últimos días del siglo XX. El economista Tom Peters escribió que en los primeros 10 años del tercer milenio viviríamos más cambios que en toda la historia de la humanidad junta. No se equivocó, tenía mucha razón. Esta última década se caracterizó por su aceleradísimo desarrollo tecnológico. ¿Cuáles son los prodigios de esta época? ¿Qué o quién marcó la diferencia? Les presento mi lista de 10, de avances tecnológicos. 1. Google la fundaron en 1998, pero sin lugar a dudas los últimos 10 años han sido la década de Google. Ya en julio de 2000, el buscador ocupaba el primer lugar. Google se ha convertido en mucho más que un buscador, y se está posicionando en la mayoría de los sectores de la industria tecnológica, Android, Chrome, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Mientras Google nos siga regalando sus múltiples servicios, nadie lo podrá desbancar. Mis respetos para los logros de Google. 2. Telefonía celular. Esta tecnología tiene ya alrededor de 20 años de existir, pero fue en esta última década cuando se generalizó exponencialmente. De ser un artículo de lujo, se ha convertido en una necesidad, hasta para los niños. En 2004 había 15 millones de teléfonos celulares en Uruguay, en 2008 aumentaron a 8 millones, y se prevé que para el 2022 o 2030 habrá 12 millones de celulares en el país. 3. Internet de banda ancha ahora es tan natural como tener electricidad en un gran número de hogares. Antes de esta tecnología todos recordamos los dichosos módems de 56K con su inolvidable ruidito al conectarse. Los de banda ancha empezaron con conexiones de 128 kilobytes. En Uruguay, Antel, el monopolio estatal más grande del país, nos ofrece a más de un gigabite, pero espera que años venideros nos den más de 50 terabite en velocidad. 4. Wi-Fi. En 2000 que comenzó, esta tecnología tenía precios prohibitivos. Ahora todo tipo de dispositivos, desde televisiones a teléfonos celulares, cuentan con este soporte y otras tecnologías como el Bluetooth. Definitivamente, la década pasada marcó el principio del fin de los cables. 5. iPod. Los primeros reproductores MP3 con disco duro fueron lanzados en el 2000. Sin embargo, Apple pronto dominaría el mercado, empezando en el 2001 con el primer reproductor que combinaría un diseño atractivo con facilidad de uso y buena capacidad. Rápidamente, el iPod se convirtió en un término conocido por todos, como los Kleenex, marcando el inicio de la era de gloria para el MP3. Además de ofrecer también su super biblioteca musical en la iTunes Store. Apple es el líder y así seguirá por los siglos de los siglos. 6. iPhone. Pantalla táctil, fácil de usar y la super App Store. Apple se lució con el lanzamiento del iPhone hace 3 años. El aparato en sí cambió la comunicación móvil y se convirtió en un ejemplo a seguir por todos los fabricantes. iPhone está en su tercera generación y desde que vio la luz, la competencia ha tenido dificultades para superarlo. 7. Redes sociales. Facebook, MySpace, Twitter. Cada vez es más el tiempo que los internautas pasamos en las comunidades y medios sociales. El rey es, sin duda, Facebook, y para muchos resulta adictivo. 8. Pantallas planas. La tecnología más esperada. Las pantallas planas de televisión. Actualmente la tecnología predominante es LCD. Pero ya hay alternativas de mayor calidad como las pantallas LED o LED. Odio que cuando empieza a abaratarse cierta tecnología es porque ya hay otras mucho mejores, a precios inalcanzables. 9. Video de alta definición. Aparecieron las televisiones planas, pero la tecnología de DVD ya no era suficiente. Llegaron el HD, DVD y Blu-ray, peleando el territorio. Finalmente, la victoria fue para Blu-ray, gracias a las ventas de la consola PS3 y al apoyo de la industria del cine.
Ahora queremos ver todo en HD, bueno, a excepción de los programas de televisión Azteca y Televisa, donde solo sirve para verles maximizadas las arrugas y espinillas a los actores y conductores. 10. Navegación GPS para cualquier mortal. En el 2000 pusieron a nuestra disposición los satélites militares estadounidenses de posicionamiento global, GPS, gratis. Google se lució en este sentido con su Street View. Espero que les haya gustado. Comenten cuál avance les impactó. Los saluda Spoon211, adiós compis.